sound doesn't work. Don't worry, Brev, I cannot sing like you, but I did. I just wanted to show my appreciation. Señor de Metrópolis, por haber estado aquí, y pues ojalá y cada mes esté viniendo, que pues nos gusta así como dicen. Gracias, para todos va a ser una ayuda valiosa, así es que adelante. Le doy muchas gracias al director y a la Fundación Canoeles. Quiero decirles que la fundación ya la iniciamos el día de hoy, justamente estamos dando el banderazo aquí en Ciudad Obregón. Gracias de la Colonia de Metrópolis por haber estado aquí y pues ojalá y cada mes esté viniendo, que pues nos gusta así como dicen, pues, y pues le damos las gracias por lo que está haciendo. Primeramente quiero decirles que la fundación ya la iniciamos el día de hoy, justamente estamos dando el banderazo aquí en Ciudad Obregón. La iniciamos hace 2 meses en Hermosillo, el 15 de diciembre pasado. Y todos los fines de semana estamos haciendo una visita, sábados y domingos, y atendemos entre 8 y 10 colonias por fin de semana. Y aquí en Ciudad Obregón, de las más de 312 colonias que existen en Obregón, vamos a atender 120 colonias en Obregón. Como le explicó Liceo Caballero, previamente se hace un censo en cada colonia. ¿Por qué hacemos el censo? Miren ustedes. En México existen 13 millones de personas de pobreza alimentaria. En Sonora, 700 mil personas de los 2 millones de sonorenses que somos tienen pobreza alimentaria. Aquí en Obregón existen más de 20 mil familias de pobreza alimentaria, entre 80, 90 y 100 mil personas aproximadamente. ¿Qué significa eso? Si sacamos la proporción, a medida que nos vamos acercando del norte hacia el sur, existe más gente que tiene pobreza alimentaria, mayor proporción dentro de la ciudad. Queremos hacerlo permanentemente. Esas 81 personas o familias, mejor dicho, los vamos a hacer cada mes, vamos a atenderlas en esa forma. A lo mejor el mes que entra, señora, usted en su vecina se enfermó y está o está desempleada. La persona o está un adulto mayor y dice, fíjese que esta es la que me toca a mí ahora, puede ser que en esa ocasión se la pueda dar a su vecina. ¿Por qué? Porque a usted le gusta ayudar. Por eso nosotros aquí en la fundación se llama Ayuda y Me Gusta, porque tratamos de identificar a la gente que nos ayudan a nosotros, que son empresarios, industriales, ganaderos, médicos, etcétera, que nos ayudan. El censo que se hizo de las 81 personas, queremos que sea, que tengan la plena seguridad, que va a ser permanente. Por ejemplo, ya en Hermosillo, lo pongo de nueva cuenta como ejemplo, empezamos el 15 de diciembre y ya vamos en la segunda vuelta. La segunda vuelta. Porque la gente que hemos atendido, que ya son algunas familias, ya están esperando el compromiso que hicimos con ellos. Así le vamos a hacer, como ustedes tengan la plena seguridad que aquí vamos a venir permanentemente. Ya bien sea que yo esté, y si no estoy yo, van a estar mis colaboradores de la Fundación Canoeles ayudando. ¿Sale? Sembrar esperanzas, abrir el corazón, poner las semillas y cosechar amor. Ayudo y me gusta juntar los amigos, caminar por el campo, escuchar el canto de mi tierra hablar. Adorar a mi pueblo, soñar que debemos aportar un pedazo de piel, un camino del saber. Nunca menos, nunca más, siempre más a los demás, alcanzando el tiempo de mi mejor edad. Negociar con sus impulsos, fundirme en sus hechos, besar sus esfuerzos, cobijarme en sus lechos,
quitarle sus fríos y quemarme en sus amores, alcanzando el... My appreciation.